Hola, mi Sportrim. Bienvenidos a la simulación entre Alianza Universidad y este Alianza Lima. Veamos qué pasa este partido porque es muy interesante. Vamos a él. Vamos a decir que es un partido que se juega en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco a las 3 y media tarde. Está justamente, es a la par del partido, a las 4 juega la U. Y también juegan como tres partidos de la Liga 2 que ya empezó justamente este domingo. Así que va a ser bien complicado este horario, al menos en la tarde del domingo. Es muy disputado. Lamentablemente, la televisora no ha llegado a un compromiso contractual con esta Alianza Universidad. Así que este partido Alianza Lima no se va a ver por televisión. Lamentablemente, les tengo que decir esto a mis amigos que están esperando ver el partido, no lo van a poder ver. Van a tener que buscarlo en otras plataformas. De hecho, seguramente va a haber un montón de canales en YouTube que van a repetir este partido de otras plataformas. En mi canal no lo vamos a hacer, pero sí vamos a llevarles los goles del primer tiempo. Vamos a hacer también los goles del partido también, el análisis después del partido. Así que por suscribirse al canal porque estamos con toda esta simulación y luego también en los post partidos y el resumen del primer tiempo. Así que ustedes, por favor, suscríbanse que estamos con toda la Liga 1. Vamos a decir que es un partido que para ambos equipos es muy importante. Alianza Universidad está, incluso hace un par de semanas, estaba en el top 5 de la tabla de posiciones de la apertura, estaba ahí expectante para ingresar a copas internacionales. Lamentablemente, en una racha mega negativa en la que no ha podido ganar todavía, ha podido empatar, ha perdido, de hecho, perdió hace un par de semanas contra el Binacional en Estadio Heraclio Tapia. De hecho, hasta que vino el Binacional, el estadio de Alianza Universidad estaba invicto en su estadio en Huánuco. Lamentablemente, el Binacional le quita el invicto y luego de eso, Alianza Universidad no ha podido ganar. Y es lamentable porque, repito, hasta hace un par de semanas, esta Alianza Universidad estaba jugando muy bien. Estaba no está en la punta, pero sí estaba en el top 5 de la apertura y por ahí esperando a que ingrese a copas internacionales, ¿eh? Y recordemos, le repito, que esta Alianza Universidad no recibe dinero de la televisora. Y no es poco, por si acaso, recibe cientos de miles de soles, ¿ah? O sea, es una buena cantidad. Recibiría, ¿cierto? Porque no tiene el contrato. Así que vamos a decir que esta Alianza Universidad para mí tiene mucho mérito en lo que está haciendo hasta ahorita. Si bien no está todavía en cupos internacionales, es para mí un meritorio de que sin el presupuesto de todos los demás clubes en el Perú, está haciendo un torneo, creo, de regular para bueno. Incluso este equipo de la Universidad el año pasado no estaba en primera división, recién ascendido, y está peleando ahí con equipos como la U, como Alianza, para ingresar a copas internacionales. Así que mi respeto para esta Universidad. Por parte de Alianza Lima, también es un equipo que viene medio de capa caída. Si bien el fin de semana le ganó el Melgar 3-2 con mucha polémica, porque hay unos amigos del equipo que se quejaban del árbitro, ¿cierto? Nuevamente el árbitro que favorece supuestamente a Alianza Lima. Yo la verdad no vi un arbitraje que sea parcializado. Sí veo errores, ¿cierto? Como, ¡uy, remate un gol! Gol de Alianza Lima, pone el 1-0 acá en el Heraclio Tapia de Huánuco. Bueno, vamos a ver, Kevin Quevedo, la figura de Ancista, ¿cierto? Que está, dicen que se va a ir a medio año, se iría a España, a México. Yo la verdad creo que se va a quedar. La gente acá en Perú le encanta el humo, le encanta que le digan que viene Pizarro, o que le quitan la localía a Binacional de Juliaca, o que Quevedo se va al Real Madrid, o que no sé, inventan tantas cosas y la gente se lo cree. Ya, que es ya cólera, ¿cierto? Ya está risa y cólera porque proponen los periodistas estos mediocres cualquier noticia y la gente empieza a creerlo y empieza a comentar y empieza a hablar, ¿cierto? Como si fueran algo, si fueran afirmaciones y la verdad, nada de estas cosas es real, lo que les he contado ahorita, ni Pizarro viene a Alianza, ni a Venezuela, ¿qué tal la localidad de Juliaca? Quevedo, no sé, no creo que se vaya a medio año, ahí me gustaría, sí, que se vaya, pero dudo mucho, ¿cierto? Con lo que está pasando en Alianza Lima, que se pueda ir. Supongo que ha habido acercamientos para que a fin de año se pueda ir a otro equipo, puede ser, ¿cierto? Pero dudo mucho que un equipo, incluso dudo mucho que esta Alianza Lima le convenga venderlo a este año, porque imagínense, ¿cierto? Si Quevedo hace una buena Copa América, en el caso de que Quevedo vaya a la Copa América por Gareca, o incluso que haga una buena Copa los Panamericanos, yo creo que Alianza Lima lo podría vender muy bien, a mucho más precio de lo que lo podría vender ahora. Por eso yo creo que, pensando el dirigente de Alianza Lima, no debería venderlo este Quevedo ahora, porque yo creo que sus bonos van a aumentar, ¿cierto? Dependiendo de lo que haga en plano internacional con la selección. Si es que hace un buen torneo con la selección, yo creo que podría pagarse muy buen dinero por Quevedo. Bueno, pero al final yo lo que quiero es que se vaya, por favor, porque aquí Quevedo es un buen jugador que tiene gol también, es un talento, una potencia, tiene una buena potencia física, al menos tiene la madera para esto y obviamente lo van a explotar muy bien en el extranjero. El tema del físico, el tema de la rapidez, el tema de la fuerza también. Así que esperemos que se vaya en los próximos meses, pero dudo mucho, le repito, que se vaya a medio año. En fin,
Acá en Twitter le decíamos, el Alianza Lima está ganando 1-0. Y estábamos hablando del equipo blanca-azul también. Le decíamos, este equipo blanca-azul, si bien la semana pasada le ganó el Medellín con mucha polémica, bueno, mucha gente, la gente está pensando que el otro es el árbitro, favoreció el equipo blanca-azul frente a Melgar. Para mí que fue un partido correcto, ¿eh? Entonces Alianza Lima ganó, creo también por impresiones del propio rival, del Melgar, que no puede hacer los goles en su tiempo cuando estaba dominando a Alianza Lima y parecía que iba a golpear el Melgar porque estaba perdiendo 2-0 el Melgar, lo empata a Melgar y está ya a punto de meterle el tercero a Melgar y ganar en Matute. Lamentablemente no se da esto y sin embargo se da el gol de Afonso, nos acordamos, ¿cierto? Y le pone la victoria al equipo blanca-azul. Acá la simulación acaba 1-0 para Alianza Lima, jugando acá en Heracles Rápida de Huánuco. Veamos si esto mejor es un tiempo. No sabía mi Sporting que está en la parte de abajo, del costado, con ustedes, estamos chateando en vivo, ¿cierto? No es un directo tal cual, es un estreno, es un formato distinto. Es un video grabado en el cual podemos chatear en directo, si más estoy con ustedes. Ojalá que pueda estar con ustedes, porque repito, esta tarde va a ser bien complicada para mí, porque hay Liga 1 y Liga 2 a la vez. A las más o menos a las 4 de la tarde van a haber hasta 5 partidos, si no recuerdo, en directo, también, no sé, tanto de Liga 1 y Liga 2. En Liga 1 está este equipo de Alianza Universidad y la Alianza Lima. Luego a las 4 de la tarde va a estar jugando la U contra el Muni en el Monumental, partido importante, interesante. Luego en Liga 2 también va a haber hasta 3 partidos jugándose. Así que esta fecha, no sé, este horario en la tarde va a ser bien peleado, bien difícil para nuestro canal, amigos, para poder dar cobertura a todos los partidos, ¿eh? Pero trataremos de hacerlo aquí en Canal 5. Por favor, suscríbanse si quieren estar atentos a lo que pasa en todos los partidos, en la apertura de Liga 1 y también en Liga 2. Entonces, ¡uy, remate! ¡No! Casi empata Carlos Elías, decía acá. Ah, una cosa importante que decir también, este Alianza Universidad tiene buenos equipistas, entre ellos Jack Durán, el chiquitín, ese morito que juega de muy bien, muy habilidoso, muy rápido, pero lamentablemente se operó más o menos hace un mes de unos ligamentos, creo que en el hombro. Así que la operación no ha tenido fuera de la cancha por lo menos un par de meses más, ¿eh? Hasta que se recupere esa rotura de ligamentos, ¿va? Y la fisioterapia que hay que hacer, la recuperación después de la operación, va a ser bien complicada. Así que dudamos mucho que este ya Durán venga, regrese aquí en la apertura. Yo supongo que podría regresar solamente en el clausura. Ojalá que sea así, porque esta es la universidad, cuando juega sin Jack Durán, se siente de verdad como que le falta, ¿cierto? Más peso ofensivo. Entonces vamos a decir que esta universidad no está jugando con todos los equipistas, no está con todos los titulares. Jack Durán es un jugador, creo, es jugador estrella de este Alianza Universidad. No va a jugar, así que el equipo blanca-azul por ahí podría tener una chance de ganar este partido. Pero repito, este Alianza Universidad jugando en Huánuco es un equipo muy complicado. No perdía hasta cuando fue binacional recién y le ganó. No digo que va a perder Alianza Lima por si acaso, pero sí le va a costar bastante si queda una victoria de aquí de Huánuco, ¿eh? Así que mucho cuidado con estos dos equipos que creo que pueden dar un buen fútbol, ¿cierto? Yo creo que Alianza Universidad también tiene equipistas, incluso es aliancista, ¿sabes? Perdón, de Pajoy, también dos de Vilches, son jugadores que han estado en Alianza Lima, que saben cómo es el equipo con el Cazul. Incluso muchos de los jugadores de Alianza Lima han sido compañeros del equipo de estos equipistas de Alianza Universidad. Entonces por ahí como que pueden saber por dónde va la pelota, ¿cierto? O sea, saber cómo estos jugadores, estos compañeros, ex compañeros de Alianza Lima, pueden moverse en la cancha. Así que yo creo por eso también va a ser un partido muy reñido, un partido creo medio cerrado, ¿eh? No veo muchos goles en este partido, sino más bien mucha pierna fuerte. Y por ahí veo al equipo blanca-azul yendo hacia arriba y Alianza Universidad tratando más o menos. ¡Uy, el remate! ¡Gol! Gol de Alianza Universidad, justamente hablando de la igualdad, hablando de las fuerzas pares. Se aparece Bogado con el 1-1, empate este partido para Alianza Universidad, un partido que ya se estaba saboreando, Alianza Universidad llevarse la victoria. Sin embargo, el equipo de Alianza Universidad, el equipo guanuqueño, pone el empate. Creo que una jugada en la cual la defensa falla otra vez, ¿no? Acá también no puede Galese y al final se pone el 1-1. Lamentablemente, si este partido acabara así, empates, Alianza Lima no le va a servir para ponerse cerca del tercer lugar, tampoco le va a servir a Alianza Universidad para salir del fondo de la tabla de posiciones. Así que creo que el peor de todo para ambos es el empate. Lamentablemente está ocurriendo acá en la simulación. No creo que el partido real sea así. No creo que acabe en 1-1 empate. Yo creo que va a haber un ganador. No sé si por un gol, pero sí creo que va a haber por lo endeble de las defensas. Dudo mucho que esto acabe en empate 1-1. Yo creo que va a haber muchos más goles, ¿sabes? Pero en fin, ojalá que gane mejor nada más.
Entonces, no se olviden, amigos de Sporting, que hacemos los directos después de este partido. No se olviden tampoco que este partido no lo van a televisar. Así que vamos a tratar de llevarse la mejor jugada del primer tiempo, luego la del segundo y el partido completo. Y el análisis con ustedes, así, por favor, suscríbanse al canal porque estamos con toda esta transmisión. Ojalá que nos puedan acompañar. Acá la simulación acaba 1-1 con un sinsabor para Alianza Lima porque estaba ganando este partido hasta casi los 5 últimos minutos. Y sin embargo, el empate de Alianza Universidad con muy poco, al igual que el Cazul, fue mucho más que de Alianza Universidad, al menos esta simulación. Pero empatan nada más. No se olviden, entonces seguimos directo después de los partidos. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, campanita. Nos vemos en directo. Chau.